Chicas, bienvenidas al canal. Hoy os traigo un haul de las, pero no de las España, sino de las Portugal. Y os preguntaréis, ¿por qué esta chica trae un haul de las de Portugal? Bueno, veréis, gracias al canal de Tricia, que por aquí abajo os dejo el canal o justo por aquí ahora mismo, ella en un vídeo explicó que comprar alas Portugal era mucho más barato, incluso los portes eran mucho más baratos. Así que rápida y veloz me fui yo a cotillear la página de las Portugal y casualmente era cierto, portes más baratos, envío, bueno, ahora os voy a contar todo detalladamente y bueno, me picó la curiosidad. Lo que pasa que en ese momento de lo que yo quería, lo que yo necesitaba, pues estaba agotado o esgotado, como dicen en Portugal. O bueno, no sé cómo se pronuncia, pero trae esgotado. Total, que todos los días iba mirando la página para ver si reponían cosas y bueno, el tema es que no reponía. Y entonces con Eva, del blog de Regaliz de Fresa, pues bueno, de las pocas cosas que habían que sí queríamos, decidimos hacer un primer pedido. Y resultó que este lo hicimos el día viernes, el día 29 de junio, me parece que fue. Sí. Y el lunes por la tarde, o sea, el lunes siguiente, o sea, 3 días después, no fueron 48 horas porque había un domingo por medio, que era un día laborable, pero bueno, me vino el paquetito. Nosotras solo pedimos tres cosas, pero me llegaron cinco. Y os cuento, pedimos el piel de ángel, bueno, yo solo compramos a medias porque se nos suele caducar a las 2. Bueno, compramos a, yo tengo aquí mi mitad, que es el piel de ángel. Ahora os digo los precios, ¿vale? O os los voy, bueno, os los voy a ir diciendo. Bueno, el piel de ángel, tanto el piel de ángel como el Dark Angels, que fue el otro que pedimos, que es este. Bueno, en portugués el piel de ángel se llama así, que viene en inglés, Angels of Bare Skin. Y en inglés, pues bueno, el otro, el Dark Angels, es igual. Bueno, y aquí también tengo mi mitad. Bueno, pues estos, cada uno de ellos en Las Portugal cuestan 6 euros, cuando en la página de España cuestan 8,50 euros. Y estamos hablando que nos estamos ahorrando 2,5 euros simplemente en estos dos. Claro, a mí me costaron todavía la mitad porque yo solo voy a usar el medio bote. Pero bueno, aún así está muy bien de precio. Luego, otra cosa que pedimos entre las dos fue el champú Reanimator o Rehab, ¿vale? Pedimos el bote de 250 porque íbamos a pedir el de 100 cada uno, pero resultó que solo quedaba una unidad cuando hicimos el pedido. Entonces, bueno, dijimos, bueno, este en Las Portugal cuesta 10 euros, el bote de, que es 250, el bote de 100 costaba 5 euros, dijimos, jolín, si 5 euros costaba, pues jolín, que cogemos el otro, lo divido, que más da si lo cogemos la mitad cada una. Este, deciros que este tamaño en España cuesta 15,75. Es que aquí estamos hablando de que son casi 6 euros menos. Bueno, esto fue lo que pedimos entre Eva y yo, ¿vale? Pero para nuestra satisfacción, en nuestro paquetito venía esta muestra, no la voy a abrir porque es la que se la voy a dar a Eva, de jabón de Regaliz. Vale, que es una muestra curiosilla, ¿eh? Yo creo que que en las España unas muestras así no te las dan. Y luego en este bote de tester, que es, bueno, lo tengo aquí, mirad. Yo me he hecho un segundo pedido porque ya han repuesto, ahora os explicaré. Bueno, lo tengo en la nevera. Bueno, este es el tamaño, por ejemplo, de las mascarillas frescas del tamaño pequeño, ¿vale? Y este es el Ocean Salt, ¿vale? Y os voy a abrir para que veáis, o sea, pensar que una muestra de las normal, el bote es así. Os voy a sacar este que tengo aquí que me envió Laura. Esto es una muestra de las aquí en España. Y esta es la muestra, no está llena, evidentemente, ¿vale? Pero mirad qué pedazo de muestra del Ocean Salt. ¿Vale? Yo no sé si es que se les va a caducar o qué tal, pero esto es un detallazo, vaya. Porque yo no sé si este bote me valdrá para el back to last, pero bueno, no lo sé. Bueno, y deciros que vienen con estas de colores. Yo no sé si en España vienen así, pero bueno, aquí la espuma esta que te viene es de colores y además viene, huele, vaya. Bueno, ¿qué más os interesa saber? Este fue el primer pedido, ¿vale? Esto lo pedimos de viernes y ya os digo, de lunes por la tarde yo lo tenía en mi casa. Los pedidos vienen por MRV.
Y el porte son 4,60 si tu pedido no asciende a los 2 kilos de peso. Y si asciende, pues no me hagáis mucho caso, pero no llega a 7 euros. Pidas lo que pidas, como mucho te llegarán 48 horas. O sea que no estamos hablando que en Las España un pedido tarda 10 días en llegar y los portes son de 13 euros. Bueno, pues este primer pedido lo pusimos para hacer en Las España. El total fueron 26,90 de este pedido. Aquí lo veis detallado. Bueno, pues fueron 26,90, como veis aquí. Y en España eran 47 con algo. Vaya, que la diferencia fueron de 20 euros de pedido. Pero no conforme con esto, seguí mirando la página de Las porque estaban todos agotados, todas las cosas agotadas. Y yo, pues bueno, le había encargado a Laura, la chica que me hizo el regalito de la caja de personalizada de las Niskis Box, si no la habéis visto, os lo dejo por aquí. Y bueno, a ella y a Pelu, también del blog Crafts and Beauty, pues bueno, les había dicho que se me podían coger unas cosas en Las. Pero casualmente, en ese intervalo de tiempo, claro, el lunes fue día 2, y casualmente la página de Las Portugal, pues volvió a tener de todo. Entonces yo creo que ellos esperan al día 1 del mes a reponer todos sus productos. Esto no lo he confirmado, es una teoría que yo me he inventado porque ya os digo que, o sea, repusieron de todo de repente. Y bueno, me hice el pedido de lo que yo a ellas les había encargado. Entonces, bueno, Laura, como si os acordáis, os dije que me había enviado una muestra del champú sublime. Y la verdad que ahora para el verano me está viniendo genial. Este champú en la página de España, este tamaño, cuesta 15,75 y aquí me costó 12 euros. ¿Vale? Bueno, lo otro que pedí fue la mascarilla fresca anticatástrofe, que bueno, la tengo en la nevera, pero bueno, vaya, creo que sabéis toda la que es, que es una de arándanos, moradita. Esa me costó 8 euros, la diferencia con España no es muy grande, ya que bueno, en España son 8,75, pero bueno, lo contrarresta el resto de cosas. Luego me pedí, probé el súper vegetariano, que también me lo envió Laura, y deciros que me ha enamorado mucho más que la crema americana, me noto el pelo más, bueno, ya creo que lo veis, que me brilla mucho más el pelo que con la crema americana y me lo deja mucho más suave, mucho, no sé. Me gusta muchísimo más, así que por el precio que tienen las Portugal, que lo vais a flipar, me lo cogí el tamaño grandote. Y el tamaño grandote en Las Portugal, que es de medio kilo, son 12 euros, cuando en España este bote tan grandote, 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 cuesta 17,95. Y bueno, y como ya sabes que en casa de mi chico le tengo arramplada una esquina, que tampoco, si no lo sabéis, por aquí os dejo el enlace para que veáis el mini potimueble que me he hecho hace ya años en casa de mi chico. Y bueno, para tener allí, pues no se me está acabando el suavizante que tengo allí, entonces bueno, me pedí un botecín pequeño de súper vegetariano, que este costó 4 euros, y ahora mismito os digo lo que cuesta la página de aquí, que bueno, son 5,50, es 1,5 euros menos, pero bueno. Oye, que este pedido pesa mucho más que el otro. Bueno, me enviaron también en este bote así. Bueno, viene en inglés, pero es de la hidratante, es el contorno de ojos Mírame de Las, que este cuesta 16 euros y pico en la página española, me parece. Bueno, no es que venga mucha cantidad porque el frasquito también es pequeño, pero bueno, yo diría que cabe más que en el. Que en cualquier frasco de esos pequeños de Las de muestras, ¿no? Y bueno, y me enviaron también, pues, de un gel exfoliante, una pastilla creo que es el Pro Rich, o como se diga, pero también mirad qué pedazo de muestrita. Y bueno, os cuento, este pedido me salió por 40,90. Este entero mío, no es a medias con nadie, pero la diferencia lo he puesto hoy en el Facebook y la diferencia han sido de 20 con 21 euros con algo con la página española. Realmente merece muchísimo, muchísimo. Bueno, y en cada paquete me venía el periódico de Las, claro, en portugués. Pero bueno, que en fin, para ver las cosas que hay, ver los precios,
Pues mira, si no te apañas y entras en la página española. Eso sí, tengo que deciros que muchos de los productos que hay en las España no los hay en las Portugal. Pero bueno, los típicos productos que solemos utilizar todas, Dark, Angels, Piel de Ángel, mi primo Fumo, solo hablo de champús porque se me viene ahora mismo a la cabeza y de limpiadoras, no sé, el 9 to 5, no sé. Muchísimas cocinas así que utilizamos a diario, están las, o sea, bueno, que son las que más se compran en las hay. La línea retro o tal, pues bueno, a lo mejor no lo hay tanto como en la de española o bueno, en otra. Pero bueno, yo creo que para hacernos un apaño de las cosas que a lo mejor tal, pues por la diferencia de tanto lo que tardan en enviártelo, que en todo momento te están avisando de todo, lo que te cuesta, la diferencia y la pasta que te ahorras estando en los tiempos que estamos, pues merece muchísimo la pena. ¿Qué pasa? Que hay que estar muy avispadas para ver cuándo reponen, porque según llegan las cosas se van. Yo creo que nos debemos ser los únicos que compramos en las Portugal. Así que nada, que os animo a que compréis en las Portugal. Si sois como yo, que no tenéis un las cerca, ¿eh? Y nada, que un besito y os veo en el siguiente vídeo. Chao.